You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada. Es solo un programa de televisión. Ok, voy a menos a la cena, ¿ok? Ok. Hannah, tulungan mo ako maghain sa pagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden, Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. Mapagmahal na asawa, kalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente, 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan. Y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía.
Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres.